Al menos 180 centros educativos a nivel nacional han resultado dañados hasta hoy por los efectos de la tormenta Amanda. La titular de Educación constató los daños en la Escuela Constitución 1950, ubicada en la colonia Guatemala de San Salvador. Los daños a la infraestructura escolar han afectado en diferentes magnitudes. Es así como nosotros encontramos toda la red de centros escolares, con poco mantenimiento, muy débil, muy frágil. Estamos tratando de hacer la distinción de aquellas escuelas que han salido dañadas con estas lluvias, porque hay muchas que tienen otros daños, ¿verdad? Pero son daños que tienen ya bastantes años. Lo que pasa es que con las lluvias eso se vuelve crítico. Si no hubiesen más afectaciones, se necesitarían al menos 5 millones de dólares para reparar los daños por esta eventualidad. Adicional a las condiciones en que ya se encontraban cientos de escuelas por falta de mantenimiento, gran parte del presupuesto asignado a educación fue reorientado para atender la emergencia por la pandemia del coronavirus. Y el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande, pero obviamente los recursos no nos han permitido llegar a todos los centros, a los más de 5.000 centros educativos, y con la pandemia se tuvieron que reorientar fondos que teníamos previstos para la infraestructura escolar para poder salvar vidas y proteger la salud de la población. Yo tengo la esperanza que se le destine a educación los recursos suficientes para recuperar la red, para recuperar la infraestructura escolar, que es tan importante, no solamente para la enseñanza, porque la infraestructura escolar se utiliza para muchas otras cosas, para muchos proyectos. En la zona central del país es donde hay más centros escolares dañados, de los 180 reportados. En Ahuachapán, La Libertad, San Miguel, también se registran el mayor número de centros escolares afectados por las lluvias. Unas 50 instalaciones están siendo utilizadas como albergues para damnificados por las tormentas. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López.